me confirman si pueden ver pantalla sí, sí. ok perfecto ok bueno pues vamos a empezar con html básico ya sabemos manejar el docta el HTML. Tenemos nuestro buen Head, nuestro Body. Vamos a poner el title: Introducción a JavaScript. Ahora vamos a poner un CSS ahorita. Después vamos a incorporar el CSS que ya teníamos elaborado para dejar bonito estos elementos. Y en este punto solo ocupamos poner el viewport, que es el que nos hace falta. Que como ya se los he dicho innumerables veces. A mí me cuesta aprendérmelo. Entonces solo los copio. Listo. Ok, lo que tengo es una estructura básica de HTML. JavaScript como tal es un lenguaje interpretado, se ejecuta a nivel de navegador y al igual que en CSS tenemos tres formas de poder incorporar JavaScript dentro de nuestro contenido de HTML. Al final lo que ve la persona es HTML, no ve directamente CSS, no ve directamente JavaScript, sino que el HTML es el que carga esos componentes, CSS y JavaScript, los levanta en memoria y los ejecuta. Entonces JavaScript podemos tener tres formas en cómo pueden ser invocados a partir de HTML. La primera es a través de eventos directamente dentro de la metadata o de los marcados, las etiquetas, con un atributo basado en los eventos que ofrece JavaScript como tal. Por ejemplo, si yo pongo un elemento button. Igual un nombre, botón. Ejemplo, pongámosle. Y dámosle a clic. Aquí. Ok. Eso me levanta un botón. Y todos los elementos HTML tienen atributos de eventos. Unos son sencillos como onClick. Otros onBlur. Otros, eh, on mouse over, on mouse out, eh, también tenemos on mouse enter, on mouse leaving. Hay una gama grandísima de eventos que pueden manejarse y, y asignarse como atributos. Sin embargo, esta forma de realizar este tipo de eventos no se recomienda porque, nuevamente, al igual que en CSS, estaríamos combinando la capa de contenido con, en este caso, una capa de lógica de negocios o una capa de comportamiento. Entonces, lo que podemos poner aquí en el onClick es simplemente algo reactivo. Cuando se le hace clic, que ejecute alguna instrucción sencilla, una expresión básica de JavaScript, y vamos a usar la más común. Hay una llamada alert. Alert es, por así decirlo, el equivalente al message box que han usado en C Sharp. MessageBox.show muestra un cuadro de un diálogo sencillito en pantalla y aquí vamos a hacer algo triado hola mundo entonces la idea es que al cargar esta página vamos a ver si me lo levanta ok me sale el botón haz clic aquí y si yo le doy clic lo que me va a salir es un diálogo como mensaje diciendo hola mundo y es lo que nosotros establecimos como alerta ok entonces, esa es la primera forma de incorporar JavaScript. Necesario es conocer de que existe esta forma para resolvernos algún inconveniente en algún momento. Sin embargo, no lo recomiendo utilizar por lo mismo, porque estaríamos combinando presentación y comportamiento de un mismo lado y después el mantenimiento de estos sitios se vuelve engorroso. ¿Preguntas? No. El segundo método, al igual que en CSS, yo puedo tener un bloque de JavaScript incorporado y en él definir expresiones, funciones o inclusive estructuras para poder ser utilizados en JavaScript. Y al igual que el CSS, ese bloque puede estar en cualquier lado, ya sea en el head o en el body. Siempre se recomienda manejarlo dentro del head. Ahora, hay gente que lo usa al final del html para permitir que se cargue el dom en todo caso es aquellos scripts que requieren que el dom ya esté cargado en memoria para poderlo manipular el dom es el árbol de nodos que se genera en memoria el dom representa document object model ok nosotros en estos puntos en este momento lo vamos a hacer de forma correcta y vamos a tener nuestro script siempre en el heading del html ¿De acuerdo? Entonces, entre este espacio de scripts, yo puedo definir funciones, variables o inclusive puedo crear contenido HTML en el aire y inyectarlo a la parte principal del contenido. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero ahorita digamos que quiero cargar o quiero poner el mensaje cuando se ejecute esa parte del script. Entonces yo puedo poner un alert y aquí definir. Cargando mensaje desde el bloque script. Y terminamos con punto y coma. Ok, entonces si ustedes observan, ya en el navegador, lo primerito que me sale, porque es secuencial, es cargando mensaje del bloque de script. Y al darle ok, ya me sale el botón. Y yo ya puedo decirle el hola mundo. Entonces, tengo dos formas ya de poder incorporar JavaScript. Nuevamente, JavaScript puesto en la página se carga cada vez, es sano, es bueno. Eh, la ventaja de utilizar este tipo de algoritmo así es que es propio bien específico de la página. Ok, pero tampoco hay que abusar de ella. Igual vuelve el documento HTML un poquito más pesado. Y cada vez que se carga, si este documento HTML es generado de forma dinámica en el backend, se está cargando exactamente los mismos bits, los mismos bits y los mismos bits. Entonces genera un lastre de transferencia de datos a través de la red. ¿Alguna pregunta? Ok, el tercero que tenemos es JavaScript, nada más que esta vez es JavaScript, al igual que en CSS vamos a utilizar... Un archivo JavaScript externo. Esto me permite reutilizar en varias páginas el mismo algoritmo. Y eso es lo que vamos a buscar siempre. Ok, entonces vamos a crear una carpeta llamada JS. Sí, ya, ya, ya sé. En esta carpeta JS voy a crear un nuevo archivo. Y lo voy a llamar script. .js. Todos los archivos JavaScript terminan con .js. Esa es la extensión para un archivo JavaScript. Y es archivo de texto común y corriente. No tengo que poner ni etiqueta de entrada ni etiqueta de salida. Aquí solo empiezo a escribir código JavaScript. Y en este caso, pues ya empezamos a utilizar elementos comunes. ¿Se acuerdan que ustedes trabajando en... Hicieron proyectos de escritorio en C sharp? Ajátenme la mano lo que sí. Me imagino que usaron Winforms o usaron Windows Presentation Foundation. Ok, en WinForms ustedes hicieron o normalmente se fijaron de que cuando crean el formulario y le dan doble clic al formulario, lo que se le genera es el evento page on load. ¿Sí o no? Ok, ese es el evento. Sí, de donde hayan hecho el doble clic, si es un botón, el on-click, dependiendo de cuál sea el evento por defecto. Pero generalmente si es el formulario, es cuando inicializa el formulario, y es el evento on -load. Entonces, igual nosotros podemos capturar un evento en cuando la página ya ha cargado el contenido en el DOM. Entonces podemos usar una palabra clave reservada, se llama document. Esa variable document es global. ¿Qué quiere decir eso? De que esa es una constante que ya no brinda el navegador. Y ese... Palabra clave, esa variable document me da acceso a la mayor parte de los manejadores que tiene el sitio que yo estoy utilizando en estos momentos. Hay varios. Está document, está window, está location, hay muchas palabras claves de plano, pero document en este ocupamos un evento llamado add event listener. En JavaScript no podemos darle doble clic a algo y que me genere el evento. Eso no se da. Necesitamos saber que todos los elementos HTML los tienen el método Add listener para poder registrar qué función se va a disparar cuando exista un evento en específico. El primero que vamos a utilizar es uno llamado DOMContentLoaded. Es el equivalente a OnPageLoaded. Entonces, podemos usar esa misma nomenclatura. Y ahorita nos vamos a adelantar un poquito, pero puedo declarar una función llamada para hacer un poquito más acostumbrado a lo que nosotros ya hemos manejado anteriormente. Entonces, este evento, esta función es lo que yo quiero que se ejecute cuando la página haya cargado por sí solo. O sea, ya se haya cargado, ya está listo para mostrarse. Entonces aquí se va a cargar. Y a esto le vamos a decir entonces... Que ejecute la función. Si se fija no lleva paréntesis. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo el parámetro de la ejecución. Sino que estoy haciendo una liga o haciendo referencia al nombre de la función como variable. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es al documento, agréguele un evento que cuando se carga el documento, se ejecute la función on page loaded. ¿Capicho? ¿Listo? Diga, Brian. Sí, en el, sí me quedó claro, pero también quería saber, cada vez que quieras hacer un documento, en este caso, tendrá que ser sí o sí con el nombre de la función, ¿cierto? ¿sí Específicamente. Ahorita, como se lo estoy enseñando, sí. La costumbre ya en el entorno de JavaScript es utilizar algo conocido como funciones anónimas. O sea, declarar la función internamente como parámetro. Pero ahorita los voy a confundir más con eso. Entonces, sí, en este caso es con el nombre de la función que queremos que se ejecute. Bueno, ahorita una vez que se ejecute vamos a poner un alert nuevamente, solo para decir evento disparado desde archivo JS externo. Y ahora, igual que en CSS, yo tengo que enlazar ese JavaScript al documento HTML. Entonces, para hacerlo... Se usa siempre la etiqueta script y se establece el atributo source apuntando hacia ese archivo. Igual el source es una URL, puede ser absoluta, puede ser relativa. En este caso no se permite anclas, solamente URLs absolutas o relativas. Y vamos a usar un relativo aquí para mandar a llamar a JS y script.js. Y a diferencia del link de CSS. La etiqueta script sí tiene que tener etiqueta de apertura o etiqueta y etiqueta de cierre. Si lo auto cierro de esta forma, no funciona. El navegador no lo detecta. ¿De acuerdo? Ok. Entonces sí tienen que estar ambos. Apertura y cierre. Aunque no tenga nada de contenido en medio, se debe de tener la etiqueta de cierre. Ahora sí, este está en el bloque script porque ese se ejecutó antes de que se cargara el DOM. Y no se ejecutó el otro, estoy apuntando bien. JavaScript Intro. js. Y script.js. Ahí está bien. Document add event DOM content loaded. On page loaded. Sí, ahí está bien. Y on page loaded. Se ejecuta esto. Sí, aquí estamos bien. que no me lo está el CRS ¿en dónde? perdón creo que escribió mal uso puso CR no es CRS S-C-R-I-P-T O sea, en vez de escribir eso, en R, oh, perdón, gracias. Ok, ahí sí, evento disparado del archivo JS Externo. Muchísimas gracias, estimados. No lo he visto. Ok, entonces ahí tenemos ya las tres formas distintas en las que podemos incorporar JavaScript. Asignando expresiones directamente a los atributos de eventos que ofrece HTML, no recomendado, en el bloque script, si sí, se recomienda ese más, y en el archivo externo cargado a través de las etiquetas de scripts con un source. Esas son las tres formas en que podemos incorporar JavaScript. Capricho, Listo. Ahora les mencionaba que JavaScript es un subset de C, o sea, la sintaxis de JavaScript es muy parecida a la sintaxis de C, con la única diferencia de es que no tengo que hacer declaración de tipos. Para eso más adelante ustedes pueden estudiar TypeScript, que es una variación de JavaScript que obliga a declarar tipos y hacer código un poquito más estructurado y seguro. Y ese código de TypeScript al final se transcribe o se transpila en código JavaScript. Eh, Seguro, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante vamos a manejar aquí internamente los eventos y aquí vamos a empezar a trabajar con todas las estructuras y a ver cómo es JavaScript a nivel de sintaxis para que tengamos idea de cómo funciona JavaScript a nivel de sintaxis. Entonces vamos a empezar con cosas bien interesantes. Primero, la declaración de las variables. Hay tres formas de declarar variables. La más antigua es var. No lo recomiendo su uso. Eso ya quedó deprecado. Eso ya desde la versión ES 2015 se dice no usen var, usen let. Ok. Let me genera una variable. Como no es fuertemente tipica, tipificado, es decir, no tengo que declarar variables. Normalmente se usa una nomenclatura un garacameo. ¿Qué es eso? Un prefijo para determinar el tipo de dato. Y después una descripción siguiendo cada palabra. Iniciando con mayúscula. Por eso es el camello. Y eso me permite definir. Entonces, la igualdad me permite asignar. ¿Ok? La otra forma de declarar variables utilizando constant. Lo único es que aquí estoy generando una, un símbolo sellado. ¿Qué quiere decir eso? De que el espacio en memoria no va a permitir modificaciones a ese espacio en memoria. Ahora, hay una excepción con arreglos y objetos. Porque realmente los elementos internos de los arreglos y los elementos internos de los objetos no están dentro del mismo espacio de memoria. Entonces, por eso la parte interna sí se puede modificar. Pero en sí, volver a modificar el espacio de memoria directamente donde está el objeto, ahí sí ya no. Entonces, vamos a ir viendo esas cosas adelante. Pero aquí vamos a ponerle str mensaje. Nuevamente cambio húngaro, str haciendo mención a un string. Y entre comillas dobles o comillas simples. Tienen casi la misma funcionalidad, solo que entre comillas dobles hay que hacer más escapes. Y en este mensaje vamos a ponerle esto a mostrar en HTML. Ya les voy a mostrar cómo inyectar estos elementos. Ok, entonces aquí tenemos las dos formas de declarar variables: let, que me permite hacer modificaciones, y st y const, que me sella el espacio de memoria. Y es considerada una constante, por tanto no la puedo modificar. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Ok. También tenemos expresiones aritméticas. Vamos a ponerle aquí let int. No, un double. Tenemos expresiones como sumas. Restas. Multiplicaciones. Divisiones. Y una serie adicionales de elementos aritméticos que podemos usar. Acumulador por 1. Reductor por 1. Acumuladores a valores. Es decir, doble resultado va a agarrar su valor y le va a sumar 14. Y se lo va a volver a asignar. Reductores con número. Igual multiplicador en su número y el de división también funciona, pero normalmente ese no lo usamos. El que me gustaría mostrarle es este. A ver qué me dicen que es este. A ver qué significa ese porcentaje que realmente en programación no le llamamos porcentaje. Nada. Alguien que lo busque en Google JavaScript el porcentaje. el valor restante. El residuo. El término correcto matemático se le llama módulo. ¿Ok? Entonces, 3 módulo 2 me va a devolver un residuo. ¿Cuál es el residuo? Solo puede verse dividir una vez y queda un residuo de 1. Entonces, el módulo 1. ¿Para qué usamos el módulo? Generalmente identificamos elementos. Por ejemplo, si yo quiero ver que y, en este caso, quiero hacer verificación de que el 9 sea un múltiplo de 3. El 9 módulo 3 me debe devolver 0, porque no hay ningún residuo. La constante es 3, ¿cierto? Entonces al devolverme 0, yo sé que es un número múltiplo de 3. Si le digo que quiero buscar los pares, hago módulo 2. Múltiplo de 4, módulo 4. Pero el residuo me tiene que quedar en 0. Si es diferente a 0, simplemente no es un múltiplo. ¿Capitulado? En cuestiones de algoritmo, eso es muy importante conocerlo. Entonces, este lo vamos a dar al módulo 3. Ok, ahora, he estado escribiendo aquí todas estas expresiones. Sé que todas estas expresiones se ejecutan bien, pero de alguna forma yo necesito depurarlo. Y eso es una de las primeras hazañas o las primeras cosas que necesitamos tener en cuenta cuando trabajamos con JavaScript. Necesito un mecanismo para poder depurar y saber qué es lo que está sucediendo dentro del script que se está ejecutando. Entonces, primero... Los comentarios en JavaScript es igualito que en C, pleca, pleca o en bloque, pleca asterisco, este es un comentario en bloque. Eso sí, eso es facilito. Ahora, en los navegadores actuales, vamos a a comentar ese también. En los navegadores actuales, tenemos... Una herramienta que nos permite... Eh, uy, dice que no está definido. Ya lo vamos a ver. Ah, lo escribí mal. Tenemos esta herramienta llamada consola y esa consola yo puedo escribir directamente desde los scripts de JavaScript a esta consola para poder ir viendo qué es lo que está sucediendo. Entonces lo voy a incorporar para que se vea. Solo déjeme ponerlo que esté al lado izquierdo para que lo podamos ir viendo. Voy a quitar el emulador. Ok. Y vamos a corregir. Sí, aquí está. Incorrecto. Listo. Y voy a quitar ese estresante mensaje. Ahora sí, ya cargo bien. Ok. Quiero mostrar en esa consola todos los mensajes que yo voy a estar incorporando. Vamos a empezar con uno. Entonces, en el script vamos a empezar, digamos, console, palabra clave, igual de alcance global. Vamos a darle un log, un título. Vamos a ver, inicio de. Y eso lo voy a tener que observar en la consola del navegador. Entonces así yo puedo ir imprimiendo elementos para poder ir viendo qué es lo que está sucediendo. Como por ejemplo, vamos a poner de aquí un console.log. Pero aquí vamos a poner este es suma. Y voy a poner el segundo parámetro de BL resultado. Este sería resta. Multiplicación. División. Y así puedo ir viendo exactamente lo que va a sumar. Acumulador. Reductor. Acumular por. Reducir por. Multiplicar por. Y este es módulo. Ok, entonces aquí ya me demuestra todos los elementos. La suma, la resta, la multiplicación que se hizo, la división, el acumulador de 1.33 sumó 1, entonces ahora es 2. El reductor a 2.33 le redujo 1, entonces queda en 1. El acumulador le acumuló 12, entonces ahí hay 15. El reducir le redujo una cantidad, ahora queda en 10. Multiplicar ese 10 por 4 lo multiplicó por algún valor, no me acuerdo qué valor era. 4. ¿Qué? Por 4, si sí, lo multiplico por 4, entonces este por 4 me da el valor 41. Interesante: 10.33 por 41 por 4, 41, 32, si sí, listo. Y el módulo 9 entre 3 es igual a 0 porque no hay residuo. Ok, entonces aquí estoy viendo exactamente todos los console logs que están sucediendo. Ahora, una cosa interesante o algo bien importante. Cuando ya estos scripts vayan a producción, normalmente todos esos logs se eliminan, porque esos son lastres, no son nada específico para la aplicación visual del usuario final. Esto es para desarrollar en local. Portales web 2 vamos a ver una herramienta que hace eso por nosotros. Para no estar en eso. Ok, entonces ahí ya tenemos todas las operaciones aritméticas que se pueden hacer pues en JavaScript los tipos de datos son bien simples cadenas de textos números booleanos y ahí tenemos objetos más complejos arreglos y objetos que son los que manejamos ¿ok entonces es una cantidad bien limitada de tipos y aquí es donde empezamos a ver estructuras de control cómo tomo decisiones las decisiones las principales usamos el if y el if hace una expresión booleana. O sea, el if evalúa cualquier elemento a una expresión booleana. ¿Es verdadero o es falso? Y él automáticamente hace la conversión si yo estoy manejando algún tipo. Por ejemplo, si yo pongo 1, directamente la expresión a evaluarse me va a devolver verdadero, porque 1 es un valor positivo. Si le pongo 0, sí va a ser falso. ¿Ok? Si le pongo menos 1, se vuelve falso. Entonces, ahí hay cosas que podemos trabajar. Vamos a declarar una variable. Vamos a poner un texto ahorita. Bueno, ese es un int, entonces pongamos un número. Ok. Entonces, aquí podemos hacer expresiones que son. Definitivamente de expresiones booleanas, o sea, expresiones que hacen comparación. Entonces, int, expresión a evaluar, podemos definirle de que no sea igual a. Miren qué interesante: 1, 2, 3, 4. Ustedes creen que va a hacer una evaluación correcta. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacer una igualdad. Las igualdades se hacen con doble igualdad. Y vamos a poner 3, 4, 5, 0. Entonces yo lo que quiero es mostrar. Entro en la sección verdadera del if. Y ahí nomás vamos a hacer un else. Igual como ya sabemos en... en C. El else es la condición cuando la expresión no es verdadera. Entonces aquí entró la expresión falsa. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer una encuestita aquí antes de ejecutar el programa. ¿Quién me va? Levanta la mano los que piensen que va a entrar a la sección verdadera de la condición. Esta es una de tres. Hagámoslo por el chat. Son tres opciones. Opción A, entra a la expresión verdadera. O sea, me va a tirar el mensaje, entró a la sección verdadera del if. Opción B, me va a entrar a, entró a la sección falsa del if. Opción C, me va a tirar una excepción y no va a ejecutar ese algoritmo. Vamos a ver en el chat. ¡Ey! Nadie ha contestado. Para que no B entra en la parte falsa, B labial. A, B y C. B entra en la parte falsa, A entra en la parte verdadera y C tira un error y no entra al algoritmo. Ninguno de los dos. Vamos a ver. 4 participantes. 5, listo. Veámoslo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. No, ah, ya, ya tarde. Ok, la respuesta correcta es que va a entrar a la parte verdadera. Voy a correr. Y ustedes observan, entró la parte verdadera del IP. A pesar de que uno es un número y estoy comparando un número contra un texto, cuando tengo una doble igualdad, JavaScript tiene una mala costumbre heredada en donde hace una auto-casting de tipos. Entonces ve que el número sí puede ser un número, o sea, el texto puede ser un número, convierte ese texto a un número y compara el valor de ese texto numérico al número realmente en la variable, y ahí es verdadero ahora yo puedo evitar eso y lo correcto es evitarlo y uso triple igualdad en este caso la triple igualdad primero evalúa que los tipos de datos sean los mismos y después que los valores coincidan si en eso el tipo de dato no es el mismo pues me va a tirar entro a la sección falsa y un solo ni siquiera va a evaluar el valor porque estoy tratando de comparar peras y manzanas entonces de esa forma es como en JavaScript nosotros aseguramos de que estamos evaluando con el valor correcto del tipo de dato, con triple igualdad. Igual con la negación. La negación con una igualdad va a ser autocasting automáticamente, con triple, bueno, con doble igualdad y la negación simplemente es distinto a. ¿De acuerdo? Pregunta hasta aquí. Y si se la cambiáramos un ingeniero, sería haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo así si se la cambiaran? Si se la cambiáramos a, no sé, una expresión diferente que no sea el signo de interrogación. La decir? Igual, igual, hace valor y triple igualdad el tipo de dato y el valor tiene que coincidir. Ahora, hay otros tipos de comparaciones booleanas que son las inigualdades. ¿Se acuerdan de matemáticas, verdad? Precálculo. Bueno, en este caso, matemática 101, se ven las inigualdades. Mayor, menor, mayor igual o menor igual. Igualezas se usan de forma numérica y se hace la comparación. Ojo, con las expresiones de inigualdades. Cuando va a comparar con texto, el texto se convierte a su representación ASCII. Por tanto, su valor de cada letra decimal es la que va a ganar. Por eso no sé si ustedes se han fijado que hay veces que en algunos programas, cuando ponen a ordenar una columna de números, le va a salir, o sea, tienen el número del 1 al 30 en desorden y los pone a ordenar, pero esos números 1 a 30, este es un tipo de datos de tipo texto, le va a salir 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23. ¿Se han fijado en eso? No, nunca les ha pasado. Qué terrible. Terrible, terrible. Pero bueno. Eso normalmente sucede, por ejemplo en, en Excel. Déjeme ver si puedo abrir Excel aquí. Por eso hay que tener bastante cuidado con los tipos de datos. Uno, dos, uy. Si se fijan la rayita verde que está ahí. Indica que es una columna de texto. Ok. Y lo que quiero aquí es lo único que quiero es demostrarles es decir, que al ordenar esto. Vamos a ver sort. Voy a ordenarlo de forma ascendente. Normalmente nosotros estamos esperando que sea así, que me quede igual: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21. Pero la realidad es de que me lo está ordenando de forma alfabética: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 20, 21, 3. Si, si hubiese 31, 32, iría 31, 32, 33 y 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Les menciono esto porque ahí hay muchos errores que he encontrado en muchos programas que hacen este tipo de ordenamiento y no hacen discriminación si es un ordenamiento numérico o un, un ordenamiento alfanumérico. Y es muy diferente la forma en cómo se hacen ordenamientos. Ahí cerramos el paréntesis. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Ok, también tenemos una variación del if específico. En donde yo puedo determinar ciertos tipos de elementos internos y no recurrir a tanto elemento anidado. Por ejemplo, yo quiero sacar una clase que sean mayores a 100. Entonces aquí vamos a imprimir console.log entre 0 y 100. Perdón, este es menor. Menor o igual. Luego yo puedo usar un else if. Ahí directamente. Ok, no tengo que anidarlo dentro del else. Entonces, con este else if, yo creo que evalúo y le pongo int expresión a evaluar. Va a ser menor o igual a 200. Vamos a poner un console log. Entre... 101 y 200, y else voy a poner console.log mayor a 200. Ok, entonces estas evaluaciones van a ejecutarse. Y si ustedes observan, va a ir discriminando menor que 100. Entra aquí de un solo y ya no se ejecutan las otras dos. Luego, como ya descarté el 100, el valor que queda es menor que 200 o mayor que 100. Entonces va a entrar a este elemento si el valor es menor que 200. Y si de, de esos dos ya descarté los primeros 100 y descarté los primeros 200, el resto que queda es mayor a 200. Entonces por eso se expone. Entonces ahorita sale que es mayor a 200. ¿Cuál es la expresión que tenía? 3450, definitivamente. Entonces ahí es donde entran nuestras condiciones. Ya de forma más pareja. Porque normalmente en otros lenguajes de programación, lo que normalmente se hace es lo siguiente: se abre este else. Y dentro del else, se pone otro else. Y se cierra ahí. O sea, un if anidado dentro de la expresión fuera de este 100. Y he visto programas que me tienen hasta 50 niveles de anidación. Cuando ya hay más de tres niveles de anidación, la literatura me dice de que lo que hay es un mal diseño del programa. Que hay que reevaluarlo y ver cómo simplificar esa complejidad. ¿Ok? Si hay más de tres niveles de anidación. No se recomienda. Y la última estructura antes para podernos ir. Existe. Vamos a ponerle aquí. Let switch class. OK. Tenemos un switch. Definimos la variable. Y en este caso tenemos elementos case que definimos los valores que queremos evaluar. ABC, dos puntos. Aquí incorporamos expresiones. Entro a abc del switch y tenemos que salirnos de esa condición porque el switch va a evaluar cada uno de los elementos de f y siempre tenemos que tener un default es donde va a caer si ninguna de las anteriores coincide. Y esto también hay que poner un break. Ok. Entonces entró el ABC del switch. Claro, porque ese es el que tenemos acá, en ABC. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan sobre esto? En resumen, vimos cómo crear variables, cómo incorporar JavaScript dentro del HTML y en este caso logramos terminar ver hasta las estructuras de control. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a ver estructuras de ciclos. El for, el while, el do while y vamos a hacer una introducción a arreglos porque vamos a ocupar arreglos. Y los arreglos tienen ciertos métodos específicos muy bonitos que nos permiten hacer recorridos, filtrados o encontrar algún elemento dentro de los arreglos en específico. Para eso también necesitamos encontrar o conocer sobre los objetos JSON que vamos a ver el día de mañana. Con esto termino.